Muy buenas, nuevamente Run Battle en canal Pirates Army, World of Warships. Seguimos con el crucero Belfast. Y vamos con un Xenon Nagato. Bueno, tenemos a Nila del Clan Fam. Y tenemos también un Kiev y un Xenon. Y me parece que otro. Un Belfast, un Fiji, o no sé. No me he dado cuenta. Vale, pues sí, pues vamos tres Belfast. Vamos, yo creo que no hemos dicho bien tampoco a dónde vamos. Delante tenemos dos Belfast y un Mieko. Tenemos cierta ventaja. Con el Kiev, esa ventaja. Con el Kiev, esa ventaja, la verdad es que la perdemos. Porque aquí se le ve a mucha distancia. Vamos hacia el lado derecho. Y el Neseno dice que hay que. Bueno, pues venga, vamos. Vamos ahí. Ellos empiezan a capturar nuestro. Si lo suyo no entra. Ahora mismo, si el sierra suyo pudiera parar la captura o detectar algún objetivo, podríamos dispararle. Tenemos todas las armas cargadas. Aunque no parece que esté muy por la labor. Vale, ahí se es un Nagato. Entre los tres Belfast y el Nagato deberíamos machacar los incendios. Los tiene Nesino Nagato. El que le está diciendo al Sira suyo que si va al medio no va. Vale, el Mieko va a la esquina. Va para atrás ahora mismo. Y si era suyo debería entrar. Bueno, ahora ya no, porque ahora tenemos un crucero detrás de la montaña. Pero antes estábamos los tres cruceros preparados para apuntar. Vale, ahí está el si era suyo. Le tiraron que marca mucho. Ahí no tenía muy claro si le iba a dar o no. Y lo debería detectar por este lado. Si no ha virado y ha cambiado de dirección, lo debería encontrar aquí. Voy a frenar. No, estamos capturando, se ha salido. Eso es que no está aquí ya. Bueno, estaba justo. Ha virado para el otro lado para ponerse a cierta distancia del Belfast con radar. Y bueno, yo voy a cambiar porque con AP le voy a hacer poco daño al Nagato. Empezamos tirando dentro del humo. Le doy para atrás. Voy a tirar al Mieko. Bueno, el Nagato ya empieza también a tirar y dar dentro del humo. Incluso moviéndote te dan. Voy a volver a moverme. Y virar un poquito, así va a ser mucho más complicado que me den. Ahí me tira el Nagato. Y nada, y me mete 3.000. Voy a ver si me acerco a la montaña y le están echando humo. A ver si me acerco a la montaña para tirarle. Porque está apuntando para acá y si me da así tal y como voy me va a hacer mucho daño.
justo cuando lo iba a tirar. Me están apuntando 6 ahora. Madre mía, qué disparate. Vale, ahí está en el otro humo. Ahí está, pues toma, el otro acorazado, el Neseno. Y si no, el Belfast. Y ahí tiene que haber un Belfast. Vamos a tirar el Neseno, vamos a sacar el Neseno de ahí, ya que está en una mala posición. Si lo encendíamos, lo forzamos a salir. Venga, bien. Damos un impacto. Un incendio. Vale, otro incendio. Ahí no estamos capturando la zona central. Otro incendio. Hay que tirarle al Sims para que se olvide de nuestro Shiratsuyu. Que no sé qué hace tan avanzado. Debería estar aquí más pegado a la zona esta de rocas. Está muy cerca el enemigo con un radar. Bueno, hemos capturado. Con un radar ahí lo hunden, pero rápido. Está el Shiratsuyu. A ver si le doy al Shiratsuyu al Miyoko. Ahora meto radar. Ay, se ha alejado de los 8 kilómetros. Vaya. Bueno, pues entonces tengo que meter cortina de humo. Ah, y el Belfast de mi ex, de Puppet, este como se llame. Lo han hundido, pero detrás de la montaña no tenía tiro, de verdad. Vamos a incendiar el Miyoko, que siempre es un pesado de barco. El juego japonés. Vamos a darle, ven, incendio. Tenemos que acabar con cañones. Tiene muchos cañones el Miyoko. Voy a ir un poquito para atrás para no ponérselo muy fácil al Nagato, que parece que tiene ojos en la niebla. Venga, un incendio. Vale, se acabó el Miyoko. Ahora vamos a incendiar al Nagato. Y si no, vente para abajo. Vente al humo. Va, hemos perdido el Shiratsuyu. Ya nos partimos. Bueno, pues ahora sí que tenemos desventaja. Hay que intentar acabar con ese Nagato. Buah, en ese no le han dado torpedos. Y le tiran y me encienden a mí. Ese es un Belfast. Tenemos que intentar acabar. Si acabamos con el Nagato, podemos entrar dentro de la captura, incluso los cruceros. Si no, imposible. Nada, se mete detrás de la montaña y no puedo darle. Vamos a arriesgarnos. Vamos a virar un poquito por si hubiera disparado. Pues ha disparado y nos mete pues 5.500, así virando. Oh, por inundación cae nuestro Neseno. Pues se pone muy difícil esto. Y el Shiratsuyu le dice, ¿qué le dice a Nila? ¿Qué hace? Pues, ¿qué hace como yo? Pues aquí intentando estar cerca. Porque nuestro Kiev y nuestro acorazado están fuera de cualquier área. ¿Qué hace nuestro Nagato allí? Y encima frontal, o sea, tirando con dos cañones desde ¿cuánto? ¿De 17 kilómetros? ¿19? De verdad, tío, así es imposible. Y al Nagato le escribo en el chat, le pregunto si está pescando, porque de luego que la batalla no está. El Kiev también está a tomar por saco. Es un Kiev, no se puede meter dentro ya, pero
Si estuviera cerca de la montaña, por lo menos podríamos detectar al enemigo. Yo voy a intentar acercarme lo máximo posible. La batalla se ha puesto muy costa arriba. Este mapa, en el momento que tienes el centro a media batalla, es muy complicado remontarla. Y aunque me arriesgue, pues a incendiar el Nagato. Es la única posibilidad que tenemos. Si el Nagato cae, podemos ganar. Si no, no. Vale, incendio. Yaraviro. Me pongo casi totalmente en perpendicular a él. Pa, da igual. Este hombre le da a todo lo que pille. Y todo lo que dispare es daño. A ver si puedo incendiar por lo menos en Belfast. Ahora me muevo y viro al mismo tiempo. Venga, y ahora me muevo para adelante un poquito y voy a virar también. Ya, al Belfast ya no le doy. Ellos están en una posición muy cómoda. Y aquí el Nagato, que parece Robin Hood, te vuelve a dar. Macho, flipo, flipo. Voy a escribirle que el Warpack, perdón, funciona. Funciona muy bien. Es increíble esto, tío. Seguro que responde en plan. Yo te puedo hacer un tracking muy fácil. Los hiper mega pros pegan ciudadelas siempre dentro de los humos. Aunque te muevas, aunque vires, etc. No necesitan ayuda ninguna. Qué disparate. Bueno, seguimos. A ver si los puedo detectar. Si disparo, alguno va a disparar dentro de ese humo. Por lo menos saber por dónde están. Exactamente, bueno, la respuesta es la que esperaba, Nagato. O sea que ya sé qué es lo que usas. Y no es precisamente el avión. Voy a ver si puedo forzar un poco. Si me meto por este lado. Y meto el radar, por lo menos que se muevan. Porque no, si no se mueven, no tenemos posibilidad de ninguna. El Kiev detrás de las piedras. El Nagato. Hombre, por fin se va acercando el Nagato. Es verdad, míralo, ahí está. Por fin ataca. Pero con el Kiev detrás de la roca no, no hacemos nada. Vale, ahí está el Nagato. Y desde aquí, aunque me encuentre con todos los enemigos, por lo menos hacerles que se muevan. Porque si se quedan aquí parados, perdemos. Venga, meto radar. Todo el mundo a la vista. Yo también, claro. Venga, tira, tira, tira. Tírale, empieza a tirar. A ver si le puedo. Venga, enfoca. Ahí mismo. A ver si lo puedo incendiar. Ahora meteré humo y saldré evitando. Vale, le he dado, pero no le he hecho nada. Ahí estoy detectado por el radar. Algo no se para el radar, ya no me seguirán viendo. Pues, ¿me siguen viendo? Ah, bueno, el otro Belfast. Venga, falla. Así puedo incendiarte. 1000 solo. No era más que no me tire el Nagato. Porque ese sí que no falla. Parece Robin Hood. Venga, encéndiate. Pues nada, aquí tira todo Dios. Bueno, por lo menos el Belfast iba casi full de vida y ya van los dos medios. Mira, estoy cansado. Esto está perdido, tío. Y aquí no ayuda a nadie. Aquí no ayuda a nadie, macho. Uf, casi 300 puntos de diferencia. Es imposible, tío. Es imposible. Ya voy a cambiar a P. Es que si me detesta y me tiran, me hacen polvo. Ah, y ahora lo pierdo.
No tengo nada. Voy a tirar ahí a ver si... Bueno, si lo hubiera dado, le hubiera hecho un estropicio a esto. Está ya más... ¡Buf! Vale, el Kiev sigue ahí arriba. Yo aquí jugándomela para que vean enemigos y moverlos. Les hemos hecho mucho daño en 2 minutos escasos. Pero nada. 300 puntos ya. Empatas a barco, aunque yo estoy fatal. Y no de la cabeza. Neil está con 10.000. A ver si saliera por aquí lo pudiera detectar, pero no, no, me estoy alejando mucho, tengo que dar la vuelta y de perdidos al río. Vale, ahí está el Belfast. No, bueno, ese es uno de ellos. Hay otro aquí, ahí está. Han quedado muy dañados solamente por verlos 1 minuto y medio. Meto el radar a ver si se hubiera venido para acá el destructor. Pues no, no, lo he hecho muy mal. Bueno, pues como de perdidos al río. Vamos a ver ese... Es que estoy muy lejos. Y la puntería del Belfast no es desde lo de lo mejor. Pero si pudiera acertarle serían puntos y cañones. Ese disparo debería ir bien, pero... No, va muy lento. Lento por un segundo. Bueno, pues lo ha hundido el Kiev, que tiene un tiro mucho más certero. Pero quedan 3 minutos. Nah, hay que hundirlos. Hay que hundirlos. Da igual, aunque nos hundan a 2. Se gana por puntos y por tiempo. O sea que, aunque capturemos ahora las 2 áreas, el tiempo se va a cumplir. Nila le pregunta al Kiev si tiene humo. Yo tengo 500 puntos de vida. Yo, aunque me hundan, lo que tengo que hacer es sacarlos y moverlos. Que alguno se arriesgue a hundirme a mí para que los demás lo vean y puedan hundirlo. Porque esta batalla o se hunde a los 2 que quedan, que están dañados. Y nosotros estamos también hechos polvo. O no se gana. Andesino dice que quizás necesitemos un hundimiento. Que va, no, necesitamos los 2. El Sims va a 2/3 partes. Vale, ahí el Belfast, si pudiera darle... Incendiarle, hacerle algo de daño, por mínimo que sea. Ahí no se ve, yo lo voy a detectar. Ahí, por mínimo que sea el daño que le haga, ya va a ser bueno. Vale, pues 4.000. Y mi último tiro, seguramente no, mi último tiro. Yo estaba ya hundido. Otros 3.000, bueno, pues lo hemos dejado en 6.000. El humo del Kiev. Venga, el Belfast ese podéis hundirlo. Vamos a ver la vista esta desde arriba. Ay. Bueno, pues Nila le ha dado, pero el Nagato lo ha rematado. Pues necesitamos hundir al Sims. GG, fucking GG. Bueno. En fin. Buena partida, PS. Bueno, espérate a cómo acabe. A ver cómo acaba. Un radar. Mira, hay posibilidades. Yo creo que el Sims no estaba lejos. Pero nah, ese Sims ha metido el turbo y se ha pirado de ahí. Si se arriesga a tirar un torpedo... Bueno, voy a darle las gracias por lo de buena partida. Mira, yo creo que con las capturas tú has podido conseguir más XP o lo has podido hacer mejor. Vale, pues ahí está el Sims. Error del Sims. Voy a poner la vista a esta. Le está tirando el Kiev, la está tirando Nila.
Y debe quedar ya muy poquito tiempo. 6 segundos. Se acabó. Ganamos la batalla. Bien, en la pantalla de resultados tenemos 56.000 de daño, 130 impactos, un hundimiento y 9 incendios. Deberíamos haber hecho más daño con 9 incendios. El Kiev ha quedado el primero, el Belfast de Neil ha quedado el segundo. Muy bien, lo habéis hecho muy bien. No te he agradecido antes por el chat, pero estaba pensando en la batalla. Muchas gracias porque tú lo has hecho bastante mejor. Y bueno, el daño ha sido repartido en 9.000 el Aguro, casi 30.000 al Nagato, 8.000 al Belfast, 6.000 al Belfast y 5.000 al Neseno. 21.930 en incendios. Pues sí, hemos hecho daño. Me pensaba que había hecho menos daño en incendios. Y hemos recibido por el total de la vida, 35.000 puntos. Bueno, espero que os haya gustado la batalla. Ha sido relativamente entretenida, un poco ahí en medio, un poco pesada por el tema de no tener un destructor de buena ocultación, pero al final se ha desarrollado bastante bien. Un saludo y hasta pronto.